Hola, mis chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar este maquillaje, así que bueno, voy a estar ocupando esta paletita que se llama Marvelations Palette. Tiene unos colores súper hermosos que la verdad pues no sé ni por cuál empezar. Tiene todos estos colores, miren, tiene entre mate, shimmer y satinados o como le llamen, pero son colores súper súper bonitos, así que tiene entre colores neutros y colores muy vivos, así que vamos a ver qué maquillaje Así he hacemos. levantado un poquito más la cámara para que ustedes puedan captar aquí, ¿ok? Bueno, la verdad voy a realizar colores, voy a utilizar mejor dicho colores más vivos para poder jugar un poquito con nuestras paletas, porque me imagino que debes de tener por ahí una paleta que es súper colorida y no sabes qué hacer con ella. Así que vamos a hacer un cut crease, pero que tenga como que más color. Así que vamos a estar como que jugando con los colores, ¿ok, chicas? Vamos a estar utilizando, por ejemplo, estos tonos de aquí que la verdad me llaman mucho la atención por utilizarlos en un cut crease. Y la verdad, pues vamos ahí. Si no lo hacemos ahora, nunca. Vamos a realizar pues de esta manera. Yo utilicé, chicas, mi Forever Magic, mi pomada de ceja. Como el maquillaje es un poquito más elaborado, pues decidí hacerlo de esta manera. ¿Ok? Hacer los ojos de una vez. Vamos a marcar con esta brocha de Du Color en la parte de aquí arriba. Aquí. Pueden ver. Ustedes a veces dirán, ay, pero los colores vivos no son elegantes. O también hay que saber cómo llevarlos, creo yo. Hay que saber tal vez cómo los puedes combinar o no sé. Con qué accesorio. Ustedes saben que siempre hay que jugar muy bien con los colores, ¿no? Pero ustedes saben que hay maquillajes que son coloridos y unos maquillajes que son mucho más extravagantes, ¿no? Que esos maquillajes como que ya, aunque le pongas la pestaña más sencilla, igual se va a ver muy dramático. Ahora, chicas, hacemos este paso. Primero aquí le ponemos este color que es un verdecito muy lindo, que es una sombra mate, como pueden ver. Ahora vamos a agarrar otra sombra que sea diferente a esa, ¿okay? Que sea muy distinta para que se vea como que muy llamativo el maquillaje. Y creo yo que le voy a estar aplicando este color fuchsia. Lo voy a estar utilizando con esta brochita de Du Color. Y vamos a jugar con los colores en esta ocasión, a ver qué tal, cómo nos resulta. Pero ustedes pueden ver aquí que entre estos dos colores se forma otro color que es un color moradito. Primero vamos a difuminar esta área de aquí. Y luego nos centramos con el color que hemos creado con estos dos colores, que es un color moradito, como pueden ver. ¿Por qué no jugar con los colores, chicas? Por esa razón, pues las paletas traen un montón de colores, tonalidades muy bonitas. ¿Qué podemos pues hacer? Y la verdad, a veces tenemos tantos colores que a veces decimos, ay, no sé qué maquillaje hacer. Pero es muy importante jugar con ellos. Y bueno, pues ustedes saben que a veces son maquillajes que son para la foto, para el recuerdo, para su Instagram o para compartir con sus amistades. Así que no tiene nada de malo. Bueno, mis chicas, aplicamos esta sombra. Aquí. Esta parte la hago a toquecitos, pero como pueden ver, la hago media ovalada en esta parte. O sea, jalo el color y lo llevo nuevamente, lo regreso así. No está rasgado esta zona. Ahora, como vieron que formamos un tercer color en todo este menjunje de colores, vamos a utilizar el color moradito que tenemos aquí. Quitamos un poquito el exceso para que no se nos vea medio raro. Y vamos a combinar estos colores. Para que no se pierda, mejor dicho, ese tono. Se escucha construcción, chicas. Que estaban demoliendo algo aquí por mi casa. Había una municipalidad, pero esa municipalidad pues ya no existe, pero la han destruido y van a formar no sé qué cosa. Bueno, esto todo en japonés, no entiendo qué cosa dice, pero van a construir.
Y bueno, mis chicas, ahí está. Regresamos ahora con el color verde nuevamente y vamos a tratar de difuminar esta transición de color, esta parte de aquí nada más, ¿ok? Ahí pueden ver. Es un maquillaje bien potente. Pero me gusta pues también salirme de mis maquillajes neutrales. Ok, chicas, ahí está. Ahora sí, nos vamos con el paso más fácil, o no sé si es el más fácil para ustedes o el más complicado, pero vamos a utilizar nuestro corrector para hacer nuestro cut crease, ¿ok? Vamos a estar utilizando este corrector que se llama Marshmallow, que es el de Huda. Uy, salió un poquitín. Salpicó un poquito. Bueno. Ahora nos vamos con este detalle. En la parte de aquí encima, yo lo voy a estar difuminando luego, ¿ok? Primero me voy con la parte más complicada para mí. Vamos a hacer esto. Ahí, bueno, más o menos, ¿verdad? Ahí. Jalamos la parte de adelante. Aquí. Y rellenamos esta zona. Con el poco corrector que hemos aplicado para que no abusemos mucho de producto. Ahí está. Bueno, chicas, ahora sí. Ya tenemos lo que es el cut crease. Ahora la verdad que ni sé ni qué color voy a poner. Como que estoy con dudas, dudas y dudas. Pero yo creo que lo voy a poner como un tono neutro. Y también lo voy a estar utilizando con esta brochita de Do Color. Quiero un tono que sea más claro en esta parte de aquí, como un tono más sutil, ya que el cut crease, por ejemplo, ya está muy colorido, o la cuenca, como le llamen. Ahí hacemos esto, algo así, ¿ok? Pero le voy a poner otro color también para que se vea como que bien loco el maquillaje. Okay, hacemos esto. Ahora sí, miren, ya tenemos este color. Ahora solamente que nos falta esta esquina. Tenemos que ponerle un color intenso, o no sé cómo le quieran poner. Ok, voy a agarrar una brocha. No sé si ponerle esta con este mismo colorcito. No sé si ponerle. Yo creo que tengo que ponerle un color más oscuro. Yo creo que le voy a poner este de aquí. Miren, este. No sé, voy a probar. Vamos a agarrar este y vamos a ver. Como es una sombra oscura, entonces quiero darle como. En esta parte de aquí quiero darle un poco de drama o un poco de intensidad en esta área de afuera. Aquí. Entonces, luego, como pueden ver, en esta partecita tenemos que formar una transición de color. Entonces, yo creo que en esta de aquí sí le voy a poner un tono como naranja más rojizo, no sé. Y este color nos va a ayudar a poder juntar estos tonos. Pero con paciencia, ¿ok? Aquí. Para eso necesito una brocha más chiquita para poder jugar con los colores. Más o menos así. Ven que a la hora que se difumina y se combina con la sombra más clara, se forma un color muy bonito. Ahí está, ¿vieron? A mí se me gustó mucho cómo quedó esta parte. Ahora, luego ahorita nos vamos a enfocar con la parte de afuera. Ahora sí, miren, ya puse el otro color. Y como que estoy utilizando nuevamente lo que es la sombra fucsia o fucsia. Y la estoy aplicando aquí afuera, pero con el color de oscuro que hemos aplicado aquí en esta esquina, pues lo estoy jalando un poquitito. Aquí un poquito, un poquito, un poquito. Ok, ahora voy a jalar mi espejo, que mi espejo me hace que me vaya más allá.
Y ahora con el color fuchsia lo que vamos a hacer es jalar un poquito la sombra. Pero como pueden ver ustedes, no estoy jalando mucho, o sea, no estoy presionando mucho la brocha porque no quiero que me jale mucho color. Ustedes ya vieron todo el manchón que me estoy haciendo. Pero es algo pues normal cuando uno se hace maquillaje. Ahora vamos a utilizar un poquito de este verde, que es como un verdecito neón, y vamos a aplicarlo aquí. Esto nos va a ayudar a difuminar pues esta sombra verde que hemos aplicado, que es más oscura. Este es un cut crease bien colorito, bien colorido. Chicas, ahora sí ustedes pueden ver que el cut crease está como que wow, súper intenso, bien potente, con este brillo jamás, con estos colores jamás te me pierdes. Y vamos a aplicar un poquito de brillo y lo vamos a aplicar aquí. Ya eso depende de cada uno, porque si ustedes no, yo lo que hago es estirar bien el párpado porque no quiero que luego se quede como un poquitín por ahí los brillitos. Ahí está, ahí. O sea, le aplico pero poco brillo, o sea, tampoco no le voy a hacer la 15, bueno, un milímetro de grosor o dos. Un poquitito. O sea, hagan la línea más finita que ustedes puedan hacerlo. Porque igual pues se va a notar. Para que se vea un brillo así como que ¿qué es? Y no es, ¿qué es? Y no es. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, chicas, es simplemente esperar que se seque. Y aquí también en esta parte, pues tienen que esperar. Y también mientras eso, vamos a agarrar un color que es en tono piel que tenemos aquí mismo. Porque blanco no hay, pero si no hay, no importa. O puedes agarrar otra paleta también. Voy a agarrar este color piel y lo vamos a aplicar aquí arriba. Y vamos a difuminar para que no se nos vea esta línea un poco marcada. Más o menos por ahí. Chicas, ahora lo que voy a hacer es limpiar esta parte. Si ustedes quieren, pueden limpiarlo así, miren. Solamente agarran y limpian de esta manera, ¿ven? Lo dejamos ahí. Como que no le borro todo completamente, porque por sí es un look bien dramático, como que más extendido, ¿ok? Pero siempre es bueno esperar a que uno acabe el maquillaje, porque a veces dicen, ay, no, pero está feo, no me gusta. Pero siempre es bueno esperar que termine uno el maquillaje. Voy a estar realizando mi delineado con este plumón de Lure. Vamos a hacer el delineado. Si ustedes gustan, hacen un delineado más grueso o más delgado. Eso ya depende mucho de gustos. Que okay, más o menos así. Me gustaría hacerlo así sin, ¿cómo se llama? Sin rabito. No sé ustedes qué opinan. Creo como que así está aquí, como que así se ve mejor. ¿Ven? Porque yo quiero que se vea como que esta parte ahumada. El delineado sí está grueso, como pueden ver. Vamos a rellenar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de sombra negra, un poquito aunque sea, para darle un poquito de toquecito negro en esta parte de aquí, así que lo voy a estar ocupando aquí. Un poquito, igual acá. Más o menos ahí. Ahora, chicas,
Voy a elegirme mis pestañas postizas porque en esta ocasión sí voy a utilizar unas pestañas postizas que sean más dramáticas. Porque como ya vieron, pues el look es mucho más potente, más fuerte y necesito tener unas pestañas que sean más grandes para que se pueda ver Bueno, las mejor. pestañas que voy a utilizar son de la marca de Gia Lashes y esta de aquí se llama un fuego. Creo que ya lo he utilizado anteriormente, si no me equivoco. Porque la verdad son unas pestañas que me gustan y me gusta que sean bien tupiditas. La verdad tengo tantas pestañas que a veces no sé ni por cuál usar. Y a veces siempre utilizo pues la que más me gusta. Y bueno, chicas, vamos a poner las pestañitas rápido. Más o menos así, ¿ven? Estas pestañas no son tan largas, pero sí da como que... siento como que rellena algunos espacios de mi look. No sé si ustedes lo notan o no, pero se ven súper bonitas. ¿Vieron? Como que esta parte está como que al ras de donde termina pues la sombra. Y creo que está bien. Ahora vámonos con la otra. Ahí. Ahora, chicas, voy a agarrar este lapicito que se llama Princesa. Esto de acá me lo enviaron de un maquille de unos maquillajes que son bien económicos. Y vamos a utilizar este. Este es un lápiz negrito. Y por lo que veo, pues no es un, no está como que no está nada mal. Porque hay bastantes maquillajes que son económicos y que son muy buenos, la verdad. Ahí Bueno, está. chicas, ahora vamos a agarrar. Ahorita tengo a mi hijo aquí, así que tal vez no pueda enseñarles el color. Pero voy a estar aplicando el mismo verde que apliqué en mi cut crease. Y voy a estar utilizando la brocha húmeda. Vamos a aplicarla aquí, abajo. Quiero que sea un maquillaje bien. Bien marcado, porque por sí ya el maquillaje se ve se ve marcado. Ahora hacemos lo mismo. Miren, lo que me gusta es que al utilizar con brocha húmeda los colores quedan mejor y quedan como que más intensos. Voy a utilizar un poquito de sombra negra y lo voy a aplicar más pegadito a mis pestañitas. Ahora voy a estar ocupando el verde que aplicamos aquí arriba y lo voy a poner lo más pegadito posible, pero aplicamos y difuminamos. Ahí ven. Ahora sí, ya tenemos el color aquí, miren. Y ahora vamos a utilizar un color que sea un color como satinado. Y yo voy a agarrar de esta misma paleta. Es una sombra amarilla, pero es una sombra más como ¿cómo le llaman? Satinada o shimmer o nacarada. El color queda perfecto ahí, miren. Me gusta cómo se ve. Y sigo teniendo a mi hijo aquí en los brazos, haciéndole tete. Ahí está. El color me gusta cómo queda ahí, chicas. Bueno, ya casi acabamos con lo que es ojos. Ahora sí, solamente lo que voy a hacer es preparar mi rostro. Ok, así que voy a hacer un pequeño alejamiento para que ustedes puedan ver. Bueno, chicas, voy a estar utilizando este primer que es el de Lure. Y vamos a. Lo voy a aplicar aquí en mis cachetotes. Andreta, que me mire, me mire. Ahora voy a utilizar mi base, la de Lure.
Esa acá es el tono 06. Y vamos a aplicarlo por acá. Terrón, terrón. Terrón. Ahí está. Como la base no es una base pesada, entonces por eso que me emociono y aplico así. Ahora con mi brochita que ya está, que se me seca, vamos a difuminar nuestra base. Ne, añe. Okay, ahí. Difuminamos con mucho cuidado aquí abajo, pero igual vamos a tener que difuminar un poquito con retocar con la última sombra que hemos aplicado aquí abajo para que quede mejor el acabado, ¿ok? Bueno, mis chicas, ya tenemos la base. No he aplicado más base, solamente con la que apliqué, con esa me quedé y no aumenté más base. Yo creo que ahí como que sufrí, no sé si ustedes lo ven bien o no, pero siento que si le pongo más como que lo voy a sentir más pesado, así que yo creo que está bien, así. Ahora le vamos a poner el corrector de Maybelline, que este es el vainilla. Y ya les había comentado, pues cuando yo aplico el corrector, trato de ponerlo ahí un ratito, mientras que voy haciendo lo demás. Dejamos que se seque un rato. Ahí. Igual por acá. Igual lo hacemos por aquí también. Pero trato de no jalar mucho, así como que rasparlo, para que no me vaya a sacar o levantar un poquito la base que ya apliqué. Entonces eso es lo que tampoco quiero, ¿no? Y bueno, ahora vamos a esperar unos segunditos. Ahora sí, ya esperamos unos segundos. Creo que ha pasado 2 segundos. Vamos a aplicarlo suavemente aquí. Igual, con mucho cuidado a la hora de difuminar las sombras aquí en esta área. Tratar de que no se nos opaque o no manchemos nuestra sombra con el corrector. Aquí. Como vamos. Esas entraditas. Importantísimo. Y también acá. Así. Ok. Ahora manché un poco mi sombra, pero ya de ahí lo voy a retocar. Ahora, antes de aplicar nuestro polvo, vamos a retocar aquí. Ya agarré el color verde. No hay nada. Bueno, ya ahora sí, ya retoqué aquí. Ahora lo que voy a hacer es retocar o difuminar, mejor dicho, aquí la nariz. Este corrector lo jalo hacia arriba, no hacia los costados. Y aquí hacemos una línea y la vamos desapareciendo hasta llegar a la frente. Ok, así se nos va a hacer como la nariz bien, bien finita. Ahora sí, ocupar este polvito de Kiss. Este es el Pro Touch. Este es un polvo translúcido, pero ese no lleva color, es transparente. Vamos a aplicar aquí debajo. Así. Solamente lo voy a aplicar donde he aplicado mi corrector. Y ahí lo dejamos por un momento. Cuando esta brocha llega a reproducto. Y ahora vamos a marcar aquí nuestros pómulos. Ahí, ¿ven? Solamente a toquecitos nada más lo estoy haciendo. Voy a ocupar este rubor, el terracota de Lur. Lo aplico aquí, chicas, y lo arrastro hacia arriba. Suavemente, sin jalarlo ni presionar demasiado. Algo así. Ahora
Vamos a pasar máscara de pestañas. Bueno, antes de pasar la máscara voy a sacar el polvito que hemos aplicado, polvo suelto, y lo voy a estar sacándolo con esta brocha de Ducolor. Creo que esta brocha entra perfecto ahí. Vamos a pasar máscara, esta de aquí, la de Tarte. Bueno, chicas, ahora vamos a utilizar el iluminador con esta brocha de Ducolor. Bueno, está limpiecita. Y vamos a agarrar nuestros focos. Para que el look se vea bien potente. Aunque pueden humedecer la brocha si es que ustedes quieren como que más potencia ahí. Ahora hacemos este detallito en la nariz. Eso simplemente para quien le guste, porque si no te gusta, simplemente no lo hagas, para que no te sientas como que media rara con todo esto que uno se pone. Voy a poner este labial, que es el de Huda, y este es el Joyride. Chicas, así es como acabó este look. Espero que les haya gustado este maquillaje. La verdad, a mí sí me gustó. Sé que es un look muy dramático, muy marcado, pero como ya les he comentado, pues quise jugar con esta paleta, ver qué otros colores se puede utilizar, mezclar. Así que de esa manera pues sacamos provecho a nuestra paleta, porque yo sé que muchas como tenemos pues paletas que son muy coloridas y a veces no sabemos qué hacer con ellas. Entonces la verdad pues quise darles una pequeña idea de cómo pueden ocuparla. Así que mis chicas, pues nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó, ya sabes, te regalarme un dedito arriba, suscribirte también al canal. Y bueno, pues chicas, este ha sido el maquillaje de hoy día. Déjenme acá abajo sus peticiones, sus comentarios, qué tal le pareció este maquillaje, que yo luego voy a pasar a leerlas. Y no se olviden de qué maquillaje quieren que realice esta semana. Bueno, que esta semana ya faltan 2 días para acabar. Bueno, que yo estoy más adelantada que ustedes, pero igual. Espero que haya sido de su agrado este maquillaje y lo hice sin lentes de contacto, porque sé que muchas me piden eso, porque sé que también muchas no usan. Entonces siempre ustedes saben que cuando yo uso lentes de contacto es más que todo un accesorio nada más para acompañar el look y cambiarlo un poquito. Así que bueno, pues mis chicas, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por ver. Bye bye.